forma en que expresamos y modelamos algún artículo puede ser protegido por derecho de autor. Un tema bien importante, aunque no es muy citado por nuestros emprendedores, es lo que es las patentes de invención. En este sentido, las patentes de invención tienen cierto marco regulatorio, ¿verdad? Para el caso de las marcas, se hace uso de lo que es la ley 380, para el caso de derecho de autor, la ley 312, y en el caso de las patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industriales, se hace uso de la ley 354. Me gustaría ampliar un poquito más de lo que son la ley 354, si me lo permite. Claro que sí, compañero. En el caso de la ley 354, es una ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industriales. Y que esta ley, ¿verdad?, fue aprobada el 1 de junio del 2000 y publicada en la Gaceta 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000. Y entró a efecto en diciembre de ese mismo año. Este tipo de ley lo que regula son tres tipos de figuras de protección cuando el emprendedor o el creador ha llegado al mercado y su producto es nuevo. Su protección puede ser bajo una patente de invención, un modelo de utilidad o diseño industrial. Si vemos acá, en el caso de la patente de invención, lo primero que tenemos que tener claro es que la patente viene siendo el derecho exclusivo, ¿verdad?, reconocido por el Estado con respecto a una invención. La primera duda que salta es, ¿qué derecho exclusivo me da esa patente? Y si lo vemos, está limitado territorialmente por quien lo brinda es el Estado. O sea, que este derecho solo lo otorga el país donde se presenta esta solicitud. Lo otro es con respecto a la definición que qué comprendemos como patente de invención. Entenderemos en este caso qué excluimos como patente. La ley establece que se excluye como patente los métodos terapéuticos, quirúrgico o de diagnóstico, las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público y lo moral. La patente confiere al titular de este derecho el que pueda producirse, fabricar o vender o almacenar este tipo de producto. En el caso de que protegiéramos el procedimiento de elaboración de este producto, se aplica a ese procedimiento para proteger este producto. De esta forma, pueden identificar la diferencia que había con las otras dos figuras. En el caso de que, si en este caso el emprendedor dentro de la metalmecánica crea un producto nuevo, su figura de protección sería bajo una patente. Si en el caso que él no estuviera creando este producto nuevo, ni este procedimiento nuevo, la figura que él protege para que pueda ser reconocido su producto en el mercado es el nombre que utiliza, que sería la marca, ¿verdad? Y el primer esquema o dibujo que realiza sobre esto puede ser protegido bajo un derecho de autor. ¿Qué más nos puede comentar sobre ello? Ok. En el caso de la patente, en el caso de la invención, la ley tiene una definición bien clara que establece que es una solución técnica a un problema específico constituida por un producto o un procedimiento o aplicable a ello. O sea, lo que se inventa o lo que se protege con la invención es el producto. Ya no vamos solamente al mero nombre que le podemos poner al establecimiento comercial o al nombre que le podemos poner a un modelo de un producto que elaboramos. En este caso, la protección va directamente al producto. Por ejemplo, si alguien crea una silla que tiene alguna mejora de reclinación para evitar las molestias de espalda, su comprensión en la parte estructural de esta silla puede ser protegido bajo patente de invención. En la definición de invención, tenemos que reconocer que puede ser el producto o el procedimiento. Para este caso, se establece como producto, como cualquier sustancia, composición, materia, inclusive biológico,
aparato, máquina u otro objeto o parte de ellos. Y como procedimiento es cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación a uso de un producto. En el caso del modelo de utilidad, su figura, ¿verdad?, es de menor relevancia y de menor requisito. Pero para poder otorgar esta protección, este tipo de figura tiene que cumplir ciertos parámetros. En el caso de la patente, tiene tres requisitos. Que sea nuevo. Y lo define como novedad, ¿verdad? Se considerará que una invención tiene novedad si no se encuentra dentro del estado de la técnica. Y en este caso no hay una definición exacta de qué es lo que se considera nuevo, sino que dependerá de lo que nosotros definimos como estado de la técnica. Y el estado de la técnica va a ser todo aquello que haya sido accesible al público en cualquier parte del mundo. Entonces, aunque la patente se protege territorialmente, este requisito de novedad es a nivel internacional. O sea, tiene que ser nuevo en el mundo. El otro parámetro es el nivel inventivo. En el caso del nivel inventivo, es que no resulte obvio que de la combinación de dos productos llegara ese producto que se pretende proteger o ese procedimiento. La otra figura es la aplicación industrial. O sea, este producto que creamos tiene que tener una función técnica, una utilidad. Si no, no cumple con ese requisito. Y esta aplicación industrial puede ser en cualquier sector tecnológico. Puede ser industrial, pesca, minería, metalurgia, en cualquiera de los ámbitos que se podría imaginar uno, porque en el caso de las patentes de invención cubre todos los campos tecnológicos. Compañero, hablando un poco sobre estas patentes, ¿qué diferencia existen entre los modelos de utilidad y diseños industriales aplicados a la metalmecánica? Ya detrás de cámara hablábamos un poquito sobre esto. Ok. Te decía que en el caso de las patentes hay tres figuras. Hasta el momento hemos hablado de la patente de invención y en el caso del modelo de utilidad hablábamos que es de mayor rango. O sea, que su requisito es menor. En este caso, el modelo de utilidad no requiere de la valoración del nivel inventivo. O sea, sería un modelo de utilidad que no sea protegido bajo una patente es porque resulte demasiado obvio. En el caso del modelo de utilidad, aplica para los elementos mecánicos exactamente. Puede ser un producto ya conocido, como ejemplo del de la silla, que le hace una modificación y esa modificación le brinda una nueva función técnica. El modelo de utilidad va aplicado a esa nueva estructura que tiene el producto y que le brinda esa nueva función técnica. Si nos fijamos bien, tanto la patente de invención como el modelo de utilidad están vinculados a que tenga una función técnica. En el caso del diseño industrial, no vincula una función técnica, sino el aspecto ornamental que tenga ese producto. El diseño que tiene su vestido o su blusa puede ser un diseño industrial aplicado a las vestimentas. En el caso de las sillas, este tipo de silla puede tener un aspecto ornamental diferente a otra silla. En este caso, se protege bajo un diseño industrial. Ahora, estas figuras, cada una de ellas, tienen un tiempo de protección diferente. En el caso de las patentes de invención, su protección es por 20 años. En el caso del modelo de utilidad es por 10 años y la figura del diseño industrial se protege por 5 años, renovable por dos periodos iguales de 5 años. Eso es muy interesante para nuestros protagonistas nicaragüenses. Hablando un poco sobre todo este tema, ¿a qué instituciones pueden abocarse nuestros protagonistas que tengan alguna innovación en algún producto, un producto nuevo, una invención, algo creativo que ellos hayan hecho y lo quieran registrar, compañero? Ok, nosotros estamos ubicados, somos parte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y como una dirección general, el Registro de la Propiedad Intelectual. Dentro del Registro de la Propiedad Intelectual están reguladas todas estas leyes de la materia de propiedad intelectual, tanto marcas, derecho de autor, como las patentes de invención.
Nosotros siempre hemos facilitado y damos acompañamiento a todos los inventores, emprendedores, y hacemos cierto análisis sobre la posibilidad que podría tener este tipo de invención o este tipo de emprendimiento para que pueda cumplir con el requerimiento de la patente de invención. Ahora, esta patente de invención no es solamente que llegamos a un producto y este producto ya hay que protegerlo. Esto requiere de la redacción de un documento técnico que tiene que decirnos en qué sector tecnológico está orientada la invención, cuál era el estado de la técnica. Es importante y de mucha relevancia establecer qué era lo que existía en el momento que yo he creado mi producto, que lógicamente mi producto está resolviendo ese problema técnico que no resolvía el estado de la técnica. Y un elemento importante son los que son las reivindicaciones. Las reivindicaciones son el establecimiento o el elemento técnico legal que nos dice exactamente qué es lo nuevo que se está aportando con respecto a lo que ya existía en el estado de la técnica. Y en el caso de metalmecánica, lógicamente tiene que haber un dibujo que nos diga o nos ayude a comprender qué es lo que se pretende proteger. Muy interesante, y ya tienen información nuestros protagonistas. Por ahí les vamos a compartir a nuestros cibernautas que pueden hacer despejar todas sus preguntas, las dudas que tengan a través de esta plataforma, escribirnos a través de comentarios y nosotros vamos a estar dando respuesta, compañero Eric y yo, a todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que pueden escribir en un comentario y nosotros lo vamos a estar leyendo por acá. Creo que nosotros podemos seguir con nuestra ponencia y hablando específicamente sobre qué puede patentar un protagonista desde el punto de vista de equipos y maquinaria en metalmecánica. Ok, ya hemos hablado de las definiciones que tiene la patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial. Este tipo de figuras son idóneas para este tipo de industria, dependiendo de la relación, si su producto está creando una nueva función técnica. La mayoría de los productos de metalmecánica que se crean acá en Nicaragua están relacionados con gavetas, con sillas, con muebles. Todo este ámbito, si este tipo de producto que ellos están creando tiene una nueva función técnica, pues la figura idónea sería una patente de invención. Si la silla como tal, o la gaveta, o el mueble que ellos están creando, solo tiene un aspecto ornamental, su figura idónea de protección sería un diseño industrial. Hay que quedar claro que si el producto que yo estoy creando no tiene una función técnica, esto sería un diseño industrial. Y lo principal que hay que separar es que es muy claro, como no se domina el tema, a veces se quiere proteger bajo patente una marca. Entonces, lo que hay que estar claro es que la figura de la marca es el nombre que nosotros le damos a ese tipo de establecimiento que brinda un servicio, ¿verdad? O a un producto que le damos un nombre para poderlo identificar dentro de un stand. Y que su objetivo principal es captar clientes a través de ese nombre. En este caso, las patentes, tanto la patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial, es aplicado directamente al producto que se está creando o al procedimiento con el cual se elabora. Es muy interesante, compañero. Aquí tenemos otra pregunta para el compañero. ¿Cuál ha venido siendo el comportamiento para patente en metalmecánica en Nicaragua? Ok. La mayoría de solicitudes que se presentan en Nicaragua son de inventores independientes. La mayoría están orientadas hacia el sector agrícola. Tenemos dos casos muy relevantes. Uno es como un espeque, donde el espeque fue modificado para depositar el grano y ahí nomás abonar el grano. Creo que el inventor es Tulio, es muy reconocido porque dentro de su esfuerzo ha ofrecido su invención a otros países, ¿verdad? También tenemos el caso de un señor que se llama José Luis Rodríguez, va a ser como el cantante. Es José Luis, él en este caso creó un tipo de máquina que lo que hace es desgranar frijoles
que a veces el problema que tenemos es que la mayoría de máquinas para desgranar frijoles son máquinas muy grandes y tienen el problema de poderlos llevar y estacionarlas en cada uno de los sectores donde se está produciendo el frijol. En este caso, su solución era adaptar este tipo de máquina para que fuera cargada en mulas o dos personas, llevarla hasta el sitio donde se estaba cosechando los frijoles y ahí desgranar el frijol propiamente. Según lo que me decía, y con él he comprobado que el rendimiento de los frijoles por manzana está mejorando, porque me decía que su máquina está siendo muy solicitada para el caso de granar los frijoles. Andaba hablando de 40, 38 sacos por manzana, que es un muy buen rendimiento. Es muy interesante, además de eso, que somos un pueblo bien trabajador, nos caracterizamos por ser gente esforzada, y qué mejor que conocer historias de protagonistas exitosos que han desarrollado novedosas maquinarias que han aportado al desarrollo de la producción de Nicaragua, y no solo eso, al desarrollo de la economía, y que están siendo reconocidos a nivel internacional. Sí. Es importante y relevante que el esfuerzo individual a veces se ha reflejado de manera de tratar de resolver un problema que se da dentro de los diferentes sectores, porque en el caso de las patentes puede ser aplicado en diferentes sectores y ámbitos. Puede estar en salud, puede estar en agricultura, puede ser una solución técnica que encontré, como el caso del ejemplo de ellos dos, que en el caso uno era para que abonar inmediatamente que se depositaba el grano. El otro ejemplo es desgranar los frijoles y que este tipo de equipo fuera hasta el sitio donde se estaba cosechando. Ya no era necesario utilizar, en el lenguaje coloquial, era darle con un palo al frijol para poderlo desgranar, sino que este dispositivo saca los granos y separa lo que es la cascarilla del grano de frijol que se utiliza. Es muy interesante, además de que ha venido aportando al desarrollo de nuestra Nicaragua. Compañero, ¿qué hace novedoso un equipo o maquinaria de metal mecánica para que pueda ser patentado? Ok, en la definición que teníamos de novedad, ese es un aspecto bien importante que tiene que cuidar nuestros emprendedores y nuestros inventores, innovadores, que es un requisito relevante. Y como lo vemos, la novedad tiene que ser a nivel internacional, aunque la patente se protege a nivel nacional. Si el emprendedor quiere hacer una solicitud en cada país donde vaya a exportar este tipo de producto que ha creado, tendría que presentar su solicitud en cada uno de estos países. Pero existen tratados y convenios internacionales que nos permiten que él no necesariamente tenga que hacerlo simultáneamente. Uno de ellos es el Convenio de París, que establece que una vez que él presenta su solicitud acá en Nicaragua, él podía reivindicar la prioridad sobre esa primera solicitud que hizo acá en Nicaragua y presentarlo en El Salvador, reivindicando esa primera solicitud que hizo en Nicaragua. Lógicamente, esto tiene un plazo máximo, que tiene que hacerlo dentro de los 12 meses posteriores a la presentación que hizo en Nicaragua. Hablando sobre los mecanismos de exportación alguna novedad, alguna maquinaria novedosa que tenga, tiene que ser necesariamente en cada país y esto va a estar patentado como en Nicaragua por un periodo de tiempo. Así es. En el caso de que esta solicitud se vaya a presentar, por ejemplo, en México y él reivindique la prioridad sobre la primera presentación que hizo acá en Nicaragua, esto tiene que ver con el elemento de valorar la novedad. En este caso, esta primera solicitud nos permite que cuando él llegue a México, su novedad no va a ser analizada a partir de que la presentó en México, sino que a partir de la solicitud que hizo en Nicaragua. ¿Ya? Para el parámetro de valorar la novedad. Y su vigencia de protección va a ser la que establezca cada legislación del país donde él vaya. Muy interesante, hay que tomarse en cuenta todas las recomendaciones que está brindando el compañero Eric para nuestros cibernautas. Compañero, tenemos algunas preguntas por parte de los cibernautas que están pendientes a través de este en vivo del Ministerio de Economía Familiar. Dice acá la primera pregunta: con las patentes de invención, ¿se necesita llevar
el plano de la pizza o la máquina? Ok. Parte de lo que era la, para proteger la patente de invención, tiene que acompañarse de un documento técnico, donde haya una descripción del sector tecnológico donde se aplica esta invención. El antecedente, ¿verdad? Y las reivindicaciones. Lógicamente, para una mejor comprensión y entender cuál es el objeto de la invención, hay que tener un dibujo que nos indique cuáles son esos elementos técnicos nuevos que tengan esa función que le da esta nueva invención. Por acá, ahí teníamos la respuesta, por acá tenemos otra pregunta. ¿Se puede cambiar la patente si en un caso el diseño al realizar el primer prototipo no funciona? Ok. La patente de invención, la intención es que se proteja aquello que estamos creando previo a cualquier divulgación. Somos una compañía y somos socios los dos y hemos creado una máquina para hacer zapatos de una forma única. Esa característica única de esa máquina, antes de sacarla al mercado, lo primero que hacemos nosotros es protegerla, porque lo primero que queremos evitar es que haya un tercero que copie nuestra máquina y nos saque del mismo mercado que nosotros estamos pretendiendo. Cuando tenemos la patente, nosotros tenemos una ventaja competitiva hacia los posibles competidores que tengamos en el mercado, porque esa tecnología nos da una ventaja con el tipo de máquina que estamos utilizando. Puede suceder que en el primer prototipo, aunque lógicamente en las patentes de invención no es necesario generar un prototipo, lo que es necesario es tener plasmado en escrito cómo se podría realizar y describir las posibles realizaciones que podría tener esta máquina. Podría comprender todos los posibles cambios que nosotros podríamos darle para que vayan siendo abarcados por las reivindicaciones que nosotros después redactemos. Puede suceder que lo que tenemos que ver es de qué manera describir esta invención de manera que abarque todas esas posibilidades. Y si mañana no nos funcionó de la forma en que lo describimos en la mejor realización, quede cubierto por aquellas generalidades que hemos dejado dentro de esa invención. Si hay una mejora más allá de lo que haya sido comprendido entre la forma general que lo describimos, lógicamente eso tendría que ser una nueva solicitud de patente de invención. En este caso, ¿cabe patentizar o registrar el proceso de elaboración de esta máquina o bien la máquina en sí? ¿Se tiene que hacer los dos procesos de manera simultánea? Ok. Cuando se hace la solicitud de la patente puede conllevar tanto el producto, su proceso de elaboración y el uso que podría tener esta máquina. O sea, porque estamos hablando que yo tengo un producto y ese producto tiene características técnicas mejoradas, ¿verdad? Pero además de eso, su proceso de elaboración, al tener elementos técnicos diferentes, puede ser nuevo. El uso que yo le pueda dar, porque quizás con esta máquina yo ya no necesito hacer tantos procesos, sino que en 5 procesos puedo hacer lo que conllevaría hacerlo en 9, ¿verdad? Algo que tiene que ser bien relevante es que nosotros protegemos de acuerdo a la definición de las características técnicas que tenga la máquina. Nosotros no vemos si es más económica, si ahora lo hacemos con otro material que es de menor costo, sino aquellos elementos técnicos que la hacen ventajosa con respecto a lo que ya existía. Claro que sí. Por ahí teníamos la respuesta para nuestro cibernauta. Si no estamos claros, recuerde que puede escribir en este Facebook Live y dejarnos su comentario para nosotros poder despejar cualquier duda que tengan. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué en algunos casos las patentes se realizan que se realizan fuera del país y no en el país de origen? Vamos a leerlo otra vez. ¿Por qué en algunos casos las patentes se realizan fuera del país y no en el país de origen? Hablando en el caso de que algunas patentes se realizan fuera de Nicaragua y no dentro de Nicaragua.
Ok, vamos a tratar de interpretar la pregunta porque es muy, muy como confusa. En el caso de que, lógicamente, la mayoría de solicitudes que presentan acá en Nicaragua son extranjeras, o sea que sus titulares son de otros países. Estas solicitudes, lógicamente, se dan más en el extranjero porque hay una cultura de tener ese derecho exclusivo y esa ventaja competitiva sobre los posibles competidores. Lo otro es que el mercado donde más hay más compradores, lógicamente hay más competidores. Y como hay más competidores, hay más urgencia de tener ese derecho exclusivo. Por eso se da una mayor solicitud de patentes en el extranjero o en otros países que en Nicaragua. En el caso del mercado de Nicaragua es más pequeño, pero sí se presentan una gran cantidad de solicitudes que vienen de otros países. Se presentan una gran solicitudes y además de eso es importante mencionar que a estas solicitudes o estas invenciones que ha tenido nuestro país continúan desarrollando la economía de Nicaragua y aportando al crecimiento desde los diferentes sectores. Sí. Tenemos que entender que en el caso del ámbito de la propiedad intelectual y en el de las patentes de invención, hay dos ventajas. Una, que en el caso de que si uno creara un producto nuevo, un proceso nuevo, este tiene la posibilidad de poder tener un derecho exclusivo a través de una patente. Lo otro es que si queremos mejorar un proceso X o un producto, ¿verdad?, para resolver un problema técnico, podemos consultar las diferentes bases de datos de patentes y verificar que esa patente no haya sido protegida acá en Nicaragua. Lo que se hace es que esta información que tenemos en la base de datos de patentes nos ayuda a que nuestros investigadores, nuestros inventores, nuestros emprendedores puedan adaptar esa información de las patentes de invención para poder mejorar sus productos y sus procesos de producción. Creo que estamos claros con la respuesta que teníamos. Nosotros podemos seguir con la ponencia que teníamos por acá para dar continuidad a nuestro tema. Es importante mencionar todo lo que ya se ha abordado porque muchos protagonistas tienen que quedar claros y dónde se tienen que abocar, los registros. Ya eso lo mencionamos. Sí, ya. Por eso dije, ya eso lo habíamos mencionado. Y también es importante de que estemos claros todos los procesos para patentizar una innovación o una invención creativa. Ok. El procedimiento, como decíamos, definía lo que es el procedimiento, el producto y qué derecho confería la patente, ¿verdad? En este caso, teníamos la definición de la patente de invención, el modelo de utilidad y el diseño industrial. Hablábamos del concepto de la patente, el derecho que me confería esa patente. Hablábamos de que cuando se protege con patente de invención, tenemos un derecho a producir y fabricar el producto, ofrecer en venta, vender o usar el producto, importarlo o almacenarlo para alguno de los fines antes señalados, y que cuando reivindicábamos el procedimiento era el aplicar o emplear el procedimiento para la elaboración del producto. En este caso, las materias que no constituyen invención son los simples descubrimientos, hechos que ya están en la naturaleza y que lo hemos descubierto, no son considerados invenciones. La materia o la energía en las formas que se encuentran en la naturaleza no son consideradas invenciones. En resumen, todos los elementos que tiene la ley para establecer qué es lo que no se considera invención son todos aquellos elementos donde no haya intervención humana. O sea que están dadas así en la naturaleza y el ser humano no ha influido para que se dé esa función técnica relevante. Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, porque ya vimos que la figura que los protege es el derecho de autor. Los planes, principios, reglas o método económico de publicidad o negocios
y lo referido a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego, los cuales los programas de ordenador aisladamente considerados. Por acá tenemos otra pregunta, compañero. Dice, si el diseño de una máquina la realiza un estudiante para su trabajo de tesis, pero le queda el diseño a la empresa y no se describe nada al respecto del derecho, ¿quién es el dueño del diseño? Ok. En principio, el derecho de propiedad intelectual, en el caso de las patentes de invención, es del propio inventor. Sin embargo, hay ciertas pautas que tiene la ley con respecto a si es contratado esta persona para elaborar esta invención o en el caso que este inventor o esta persona no haya sido contratada para hacer ese tipo de invención. La ley lo que establece es que cuando no es contratada para ello, esta persona puede notificar al empresario y el empresario expresar dentro de 2 meses posteriores el interés a la protección del diseño industrial. Si el dueño de la empresa no tiene ningún interés, él, esta persona que no fue contratada para inventar ni para crear un diseño, puede ser el titular del diseño industrial, pero siempre tiene que ser bajo la información que tenga la empresa que le permitió tener todos los elementos técnicos para poder desarrollar esta invención. Si en este caso habla un estudiante, pero después habla de una empresa, él estaba haciendo un tipo de pasantía, no sabemos, ¿verdad? Tenía que haberlo definido en la pregunta. Porque si no nos define, si estaba haciendo una pasantía, lógicamente está utilizando elementos de la empresa. Y si lo hizo de acuerdo a un enfoque para que este tipo de producto que ya era conocido en la empresa, él le mejoró el diseño, pues hay un reconocimiento, porque aquí hay dos derechos que hay que establecer bien claros. Está el derecho moral de ser mencionado como el diseñador o el inventor del producto. Y está el derecho patrimonial, que es el de percibir ganancias por la explotación comercial de ese producto. Entonces, dependerá de qué es lo que se está perdiendo. En el caso de él, no estoy muy claro si era una pasantía. Dijo elaboración de trabajo de tesis. Es el trabajo final para su carrera. Ok. En el caso de la elaboración de un trabajo de tesis, ahí tenemos a otro actor involucrado, que es la universidad, quien le expende un título por ese trabajo de tesis. La empresa se beneficia y él se beneficia por adquirir conocimientos de los medios que tiene la empresa. Entonces, siempre aquí lo que habría que definir y lo que hemos hablado con las universidades es que se tiene que tener claro una política de propiedad intelectual, de saber quién queda con qué y quién se beneficia de qué, porque ese tipo de relación ya estamos involucrando a la universidad, quien facilita la posibilidad de llegar a hacer esa práctica y que le permite elaborar después la tesis para presentarla y adquirir su título. O sea, hay 3 agentes ahí. El estudiante para tener el título, la empresa que se benefició de la experiencia que ha captado del estudio que tiene la persona que está en la universidad y de la universidad que le facilitó ese elemento que ya lo tenía preparado. Entonces, eso conlleva un producto que puede ser un diseño que hay que informar y establecer de quién, qué le queda a cada quien, ¿ya? Pero en sí, el estudiante tiene que aparecer como el diseñador o el inventor. Ese derecho moral, solo él lo puede decir que no quiere ser mencionado. En el caso de que esté haciendo una pasantía, ¿cómo sería? Ya tiene una pasantía, ya salió de la pasantía. En el caso de que esté haciendo una pasantía y que usted mencionaba de que no estaba claro de que si era que él estaba haciendo una pasantía, en el caso de que él esté haciendo una pasantía en la empresa y desarrolle ese proyecto, ¿cómo sería el caso ahí? Ok, en principio sabemos que él no ha sido contratado para inventar ni para diseñar. Él está ahí adquiriendo experiencia. Por el conocimiento que le da la universidad, él puede presentar una solución a la empresa, que es el objetivo que tiene la pasantía, que el estudiante tenga contacto
con los problemas reales que tiene la empresa para que él haga un planteamiento de una solución que podría ser un diseño o una patente. Dependerá de lo que él esté realizando. En este caso, lo primero que habría que establecerse es políticas de propiedad intelectual en la universidad para saber quién es el titular. ¿Ya? Porque la universidad podría decir que es el titular porque él cedió al estudiante y él le paga al estudiante con el título, ¿verdad? Y la empresa podría decir que también es titular porque él le brindó los medios para poder desarrollar esa tecnología o ese diseño. O sea, si no estamos claros de ese tipo de política de propiedad intelectual, siempre vamos a tener ese problema de quién es el titular de qué. ¿Ya? Pero en principio, el diseñador y el inventor es el propio estudiante. ¿Ya? Eso sí no se lo pueden quitar. El derecho moral a ser mencionado como el inventor. Puede ser que lleguen en algún arreglo en paz entre la universidad, la empresa y el estudiante, y porque a veces vemos como la figura de la universidad como la academia. Sin embargo, la academia también brinda servicios. Y ese servicio ya es algo comercial. O sea, que ese producto puede tener una utilidad que si la empresa no la está utilizando, la universidad podría desarrollar una especie de empresas que estén vinculadas a la universidad, que se llamarían spin-off, ¿verdad? O crear empresas dentro de la propia universidad que tengan esa base de resultados de investigación aplicados a resolver problemas técnicos que tiene la empresa. Es muy importante conocer sobre las propiedades intelectuales y que nuestros protagonistas tengan ese conocimiento y vayan creciendo con todos nosotros, con las instituciones correspondientes que han hecho un excelente trabajo gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que ha capacitado, capitalizado y acompañado a los protagonistas en cada uno de estos procesos. Nosotros vamos a seguir, nos falta parte de la ponencia y vamos a continuar antes de que se nos acabe el tiempo. Ok. En este caso, requisitos de la patentabilidad, el estado de la técnica definíamos, el nivel inventivo que no resultará obvio y su aplicación. Para el caso de la pregunta que nos hacían a quién correspondería, la ley en el artículo 14 establece que el derecho a la patente pertenece al inventor sin perjuicio de lo establecido en los artículos 15 y 16, que el 15 nos habla cuando es contratado para la ejecución de este tipo de invención. Lógicamente el titular es la persona que está pagando para la creación de ese diseño o esa invención. En el caso que no fuera empleado o contratado para inventar, pues lo que establecía es que él informa al dueño de la empresa, puede ser una universidad, que ha llegado a un producto nuevo o un diseño nuevo y la empresa o la universidad tiene que expresar interés sobre la titularidad. En este caso, si no expresa interés, el propio titular puede ser el estudiante o el diseñador o el trabajador que tiene la empresa que ha llegado a esa invención. La mención del inventor, como decíamos, este siempre tiene derecho a ser mencionado, es parte del derecho moral. El único que puede decidir que no sea mencionado más en cualquier documento que se genere dentro del proceso es el propio inventor o diseñador, quien extenderá una carta declarando de que ya no se quiere ser mencionado. La calidad del solicitante, como hemos visto, cuando hablamos de una empresa, estamos hablando de una persona jurídica. Cuando hablamos del inventor o el estudiante, puede ser una persona natural. En el caso de que la empresa o la universidad pretendieran presentar una solicitud y ser titular de este derecho, ellos tienen que indicar cómo adquirieron el derecho a la patente. O sea, siempre el que crea es la persona, no son las instituciones o personas jurídicas. Con respecto a la solicitud, decíamos que tiene que venir una descripción completa donde nos diga el campo tecnológico de la invención, ¿verdad? Una o más reivindicaciones que nos indique cuál es el objeto o qué es lo nuevo que está aportando,
los dibujos que correspondieran, todo esto para comprender mejor el objeto de la invención y saber cuál es el alcance que pretende proteger en esa invención. Tenemos varios aspectos que pueden ir, el lugar donde podemos notificarle. La descripción tiene que cumplir con ciertas características, que tiene que ser clara, completa, para que permita comprender a la persona del sector tecnológico y poderla realizar. Por eso le decía que aquí el beneficio de las patentes está en dos vías. Una, tener el derecho exclusivo sobre lo que se está inventando, o si queremos encontrar una solución técnica a un problema específico que encontramos dentro de un sector, podemos consultar las bases de datos de patentes que por ley están obligadas dentro de su estructura describir cuál es el objeto, en qué consiste su invención y que una persona del campo técnico la pueda desarrollar. Además de eso, decíamos que tenía que tener dibujos que eran presentarse cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la invención. Estos se considerarán parte integrante de la descripción. Las reivindicaciones, que decíamos que era el elemento técnico legal que nos dice cuál es el alcance o las características esenciales para poder llevar a efecto esa invención o esa solución técnica. El resumen técnico que nos da una idea general de lo que se pretende proteger. En el caso del modelo de utilidad, como lo hemos hablado, es una figura de patentes de menor rango, ¿ya?, que puede estar constituida por una forma, configuración o disposición de los elementos de algún objeto o de una parte del mismo que le proporcionan algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso. O sea, en este caso estamos hablando de un producto que ya existe, que la innovación que se le hace a este producto le brinda una nueva función técnica. Tiene que ir acompañado a que esa mejora que le hacemos, esa innovación, tiene que tener un efecto técnico. No hay efecto técnico, no estamos hablando de un modelo de utilidad. En el caso de los modelos de utilidad, hay ciertas exclusiones adicionales a lo que establece la patente de invención. En el caso del modelo de utilidad no se protegen los procedimientos. Por eso te decía, en este caso de modelo de utilidad lo que se protegen son herramientas, equipos, que son elementos meramente mecánicos. Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole. O sea, elementos de este tipo no son protegidos. En el caso del modelo de utilidad, los requisitos no son tres, son dos. Solo que sea nuevo y que tenga aplicación industrial. No está el requisito de nivel inventivo. En el caso del diseño industrial, hablábamos del aspecto estético que tiene este producto y lo define la ley como aspecto particular de un producto que resulte de sus características de, entre otros, forma, línea, configuración, color, material u ornamentación. Entonces, en el caso del diseño industrial, no hay una descripción, lo que hay son dibujos que nos permitan ver todos los aspectos, tanto frontal, lateral, de arriba y abajo, pueden ser todas las vistas que podría tener un objeto, que mínimo son 6 vistas. Y en el ejemplo de la solicitud, tenemos un formulario que ya está establecido dentro del procedimiento que facilita al solicitante poder realizar un llenado. Ahora, nosotros acompañamos a los inventores, emprendedores, en toda la posible llenar este formulario, pero en el aspecto de la descripción le damos un acompañamiento, pero ya él tiene que llevar cierta descripción de todo lo que hemos estado hablando de la solicitud, el resumen, el dibujo principal, ¿verdad? Y el proceso conlleva aproximadamente 24 meses. Es un proceso muy extenso. Muy extenso porque, lógicamente, la mayoría de las publicaciones se dan a los 18 meses. Ahora, hay una leve protección, ¿verdad?, con la publicación. Pero esa publicación puede ser un arma de doble filo. Porque puede ser de que, en realidad, lo que he presentado, algo como la pregunta que nos hacían, si lo que he presentado todavía no es el ideal de lo que yo quiero para tener esa función técnica, yo puedo retirar esa solicitud y presentar una nueva solicitud
ya con todos los elementos que considero yo, ¿ya? Pero si yo ya lo publico, esa publicación que he presentado yo y que la publico, forma parte ya del estado de la técnica. Entonces, en un futuro, si yo presento esa solicitud con ciertas solo características de mejoramiento, pues la misma publicación puede afectar la novedad de la solicitud que estoy presentando posteriormente. ¿Ya? Por eso, el plazo también contempla aquellos esfuerzos que pueda tener el inventor de saber si realmente solo voy a proteger aquí en Nicaragua o puedo presentarlo en otros países. Como te decía, existe el convenio de París que me establece que yo tengo 12 meses para presentar en otros países, reivindicando la prioridad de la primera presentación que hice. Entonces, en esos 12 meses, yo podría reivindicar la prioridad sobre la primera solicitud que tendría su efecto en cada uno de los países que presente. Entonces, el proceso contempla una presentación. Con la presentación hay un examen de forma donde se verifica meramente las formalidades de la presentación de la solicitud. Es muy interesante, compañero. De hecho, que ya cuando está publicado, ¿quiere decir de que ya no puede tener mejoras o cambios? No, no. Está vinculado al hecho de que cuando presenta la solicitud y se publica, las modificaciones que podría hacer no podrían ir más allá de lo que presentaron originalmente. Es muy interesante, de hecho, y me gusta mucho que quede claro por acá para que todas las personas, los cibernautas, los protagonistas y población en general que estén atentos a este en vivo, a este sexto webinar de cara a la segunda edición de Expo Pyme, queden claros sobre todos los detalles que estamos abordando. Es importante que conozcan los derechos, los deberes y todos los procesos que conlleva registrar o patentizar no solo la marca, sino la invención como tal. Ok, que quede claro en ese sentido de que la marca es mi nombre. Mi nombre. Yo soy Metalúrgica Zúñiga. Ese es el nombre comercial y todo tiene la referencia que el taller Zúñiga está en tal lugar. Y que lógicamente cuando yo demuestro que los productos que hago son de calidad, la persona ya tiene referencia de dónde irme a buscar. En el caso que yo creara una silla que tenga cierta función ergonómica y que eso le haya dado cierta mejora en su funcionalidad, la silla puede ya estar inventada, pero esa mejora podría ser un modelo de utilidad o podría ser una patente de invención. Depende de qué tan deducible podría ser ese cambio que yo le haya hecho a la silla. Entonces, ya es aplicado meramente al producto como tal. Igual podría ser de que yo no le cambié su función técnica, solo su aspecto estético. Y su aspecto estético sería un diseño industrial. Es muy interesante, de hecho. No sé si tenemos más preguntas a través de nuestras redes sociales. No tenemos preguntas por el momento. Vamos a continuar. ¿No hace falta parte de la ponencia? Creo que ya tenemos la... Si no, podemos ir dando el cierre. Sí, déjame solo terminar. Okay. La parte del proceso que decíamos presenta y un examen de forma. El examen de forma le solicita ciertos requisitos de forma, que puede ser el pago, puede ser la información de los dibujos que no fue completa. En este caso se le notifica al solicitante y él tiene 2 meses para subsanar cualquier defecto que haya en la solicitud. En el caso que se pase de los 2 meses, ¿qué pasa? La ley establece que cualquier plazo que haya en todo el procedimiento puede solicitarse prórroga, pero prórroga también requiere de una tasa. Entonces, el consejo que le damos a nuestros emprendedores es que hay que estar primeramente vigilante de tener todo lo necesario para hacer la presentación de la solicitud y si acaso se requiere, estar vigilante de cumplir con ese plazo de requisito. Si él pasa el examen de forma y tiene todos los requisitos, ¿verdad?, se emite una orden de aviso de publicación. La ley establece que de oficio la oficina lo puede hacer a los 18 meses. Sin embargo, como te dije, el solicitante puede hacerlo antes, pero ese es un arma de doble filo que ya comentamos.
Si él hace público eso, eso forma parte del estado de la técnica. Si él lo mantiene ahí, él podría tener cierta estrategia de desistir de esa y solicitar una nueva solicitud, ¿no? Si él se emite el aviso, él tiene 15 días para presentar copia del comprobante de pago de publicación. A partir de la publicación en la Gaceta, ¿verdad? Él tiene 3 meses para presentar el ejemplar de la publicación, copia de la hoja o de la página donde apareció publicada la invención, tiene 3 meses para presentarlo. Ahora, este procedimiento es importante tanto para el que solicita como para los que son del sector tecnológico. El que está dentro del sector tecnológico, vigilar de que no se esté protegiendo algo que para él pueda afectarlo y que, según sus consideraciones y de acuerdo a documentos técnicos y experiencia que se tenga, pueda considerarse que no tendría que ser patentado porque no cumple los requisitos de novedad a nivel inventivo o aplicación industrial. Él puede presentar observaciones. Y ese es el objeto de la publicación, que el sector tecnológico esté enterado que existe este tipo de solicitud de patente y que si le afecta o no, en el caso que le afecte, presentar algún tipo de observación que ayude a la oficina dentro del proceso de examen para poder denegar o rechazar o aceptar la protección por la patente de invención. A los 6 meses desde la fecha de publicación se paga lo que es el examen de fondo, que es una tasa aparte. Si el examen de fondo es favorable, se paga lo que es el certificado y se emite un certificado de concesión del registro, dependiendo de la figura de la patente de invención o del registro del diseño industrial. Y ahí podría ser un cuento bonito. ¿Qué mensaje le brinda a todos los protagonistas que nos están viendo y a los protagonistas que han hecho alguna invención? Ok. Lo principal es que el proceso de innovación o la idea de proteger por patente su invención es poder tener ese derecho exclusivo y una ventaja competitiva con respecto al competidor que está dentro del sector tecnológico. Este objetivo es poder compensar o resarcir económicamente a través de este derecho exclusivo de todo aquel gasto que haya tenido para el desarrollo de esta tecnología. Pero ese derecho exclusivo me da una ventaja para que a partir de lo que yo obtenga de esa explotación comercial, poder seguir invirtiendo para desarrollos tecnológicos del proceso que yo elaboro o de los productos que yo elaboro. Entonces, es un proceso cíclico donde si diseñamos una silla y esa silla dentro de los 5 años todavía tiene ventaja competitiva, puede seguirse manteniendo. Pero eso significa que voy a seguir invirtiendo para desarrollar y mejorar ese diseño, y eso sería otra solicitud de diseño industrial y una ventaja adicional en el mercado. Muchísimas gracias, compañero, por habernos aportado sobre la propiedad intelectual en equipos y maquinarias de metal mecánica en este 6º y último webinar de cara a la 2ª edición de Expo Metal 2021. Estuvo con nosotros el compañero Eric Ariel Zúñiga Castellón, especialista en examinación de patentes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Ya para finalizar, les invitamos a la Expo Metal Nacional que se estará llevando a cabo el día sábado 5 de junio del 2021 en el Parque Nacional de Ferias, donde estarán exhibiendo equipos y maquinarias de protagonistas exitosos de todo el territorio nacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el 5 de junio, ya saben, en el Parque Nacional de Ferias.